vosotros nada está hecho a mi medida. Y yo sé, y tú lo sabes también, que habría bastado con que lo imposible fuera. He tendido mis manos, tiendo mis manos. Ya que lo encuentro delante es a ti, siempre a ti, y estoy cargado de odio hacia ti, Calígula. No he seguido el camino que debía y no he llegado a nada. Mi libertad no es la buena. Seremos culpables para siempre. Para siempre. Esta noche pesa, pesa como el dolor humano. ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia! Todavía estoy vivo. 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 No marchan mejor. No sé qué es lo que voy a hacer. La semana que viene te irá mejor, ya lo verás. Voy a echar el resto. Iré a Hartford. En Hartford me quieren bien. No sé qué es lo que pasa, Linda, pero la gente parece que empieza a cansarse de mí. No digas tonterías. No noto nada más entrar. No sé por qué, pero me dan de lado. No me lo dicen, pero... Pero si estás haciendo muy buenas cifras. Entre 40, no, entre 60 y 100 dólares a la semana. Y eso me cuesta 10, 12 horas diarias. A otros viajantes se les da mucho más fácil, yo no sé por qué. Quizá es que yo no me contengo y hablo demasiado. Un vendedor debe hablar poco. Tú no hablas demasiado. Lo que pasa es que tienes un carácter alegre. Claro, es que pienso, la vida es corta y hay que alegrarla con alguna que otra broma. Pero me paso. ¿Por qué? Tengo un tipo ridículo. No te lo he contado, Linda, pero en estas navidades fui con el muestrario a Stewart y compañía. Iba a ver al jefe de compras. Otro viajante que había allí, pues, dijo algo así como... Ahí está ese mamarracho. Yo me le quedé mirando. Los demás se estaban riendo. Pero, amor mío... Además voy mal vestido y... Pero, Willy, si eres el hombre más atractivo del mundo. No, Linda, no. Para mí lo eres. Y para tus hijos también. Pocos hombres son adorados por sus hijos como tú. Hijo mío, ahora, cuando empiezo...
empieces a jugar. Ve al centro del campo, conduciendo el balón. Y cuando chutes, hazlo fuerte y alto. Hay gente muy importante en las graderías. Y lo primero que tienes que saber... Fred, ¿dónde? Fred, ¿cómo tengo que hacer? Has destruido de raíz una gran obra. Eres un vándalo. ¿Estás insultando? ¿Y a ti qué? Con tu gesto, un solo gesto insensato, la humanidad sufre una pérdida irreparable. ¿Y a ti qué? Esto tenía que haber sido una contribución a la cultura universal. ¿No lo comprendes? Y una de las más originales. ¡Quítate de ahí! Pensar que hacías un esclavo tan hermoso. Lo has destruido todo, no piensas más que en ti. ¡Apártate! ¿Me vas a ahorcar? ¡No tengo derecho! Sí, lo tienes, claro que lo tienes. Entonces, quítate de ahí. El exceso, la exageración son de mal gusto. Claro que el mal gusto es un rasgo característico de todos los individuos que han salido de las capas sociales más bajas. ¡Apártate! ¿Por qué? Voy a tirar la mesa. ¿Con qué insistes, eh? Que te apartes, te digo. Cero y testarudo. ¡Te apartas ya, coño! Oye, pero ¿de verdad te sientes en la necesidad de ser tan vulgar? Bueno, como sea, voy a mandar la mesa a hacer puñetas. No, quieto. ¿Cuál es tu última palabra? ¡Vete a tomar por...! ¡No sigas! Déjame al menos el recuerdo de un hombre de espíritu elevado, aunque de origen ordinario. Sé lo que me querías decir a mí. ¿Pero y a tu familia? ¿Familia? Serás capaz de olvidar que tienes una familia. Algo debes decirles. No pueden oírme. Escríbeles. ¿Ahora? Claro que ahora. Si luego te cuelgas, no tendrás otra ocasión. Bueno, no sé yo qué. Escribiré por ti. Díctame lo que quiera. A ver, ¿cómo empezamos? Mi querida mujer. Mis queridos hijos. Querida mujer, mis queridos hijos. Se escribo a deciros que encuentro muy bien de salud. ¿Bien de salud? ¿Estás seguro? ¿Qué? Adelante. Y que espero que vosotros os encontréis tan bien como yo. Mejor sería no decir. ¿Por qué? Está un poco fuera de lugar, ¿no? Deciros que estoy bien de salud. Punto. ¿Y qué más? Y que me defiendo bastante bien. ¿En el cielo? Como en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Porque tú irás al cielo.
Eso no es cuenta tuya. Senta, tacha eso. Tachado. ¿Qué pongo? Os he... ¿Quieres que siga yo por ti? Pienso siempre en ti y en los niños. Sí, eso está bien. Y por eso he decidido ahorcarme. ¿Cómo? Ahorcarme. Jefe, ¡no pongas eso! Porque no es la verdad. No es solo por eso. Entonces, me ahorco porque no solo pienso en vosotros. ¡No! ¿Tampoco te parece bien eso? ¡No, así no! Hace mentira que un intelectual nos sepa escribir una carta. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo dirías tú? Bueno, no sé, pero más corto. Me ahorco. Vuestro padre y marido que os quiere. Firma. Entonces lo escribimos. Es mi pluma. Como quieras. Por último, el informe del acusador. De las declaraciones de los testigos, ¿qué se ha evidenciado sin lugar a dudas? Que llegado el momento, Jesús se había quedado solo, abandonado por la masa e incluso por sus discípulos. Y que toda esta mutación se operó bruscamente cuando pareció que se había extinguido en él aquella facultad milagrosa que había asombrado a las multitudes. No se había extinguido. He dicho parecía, que es lo que aquí han evidenciado los testigos. Se había quedado solo. Quiero decir, señores, que no fueron solamente Caifás y el Sanedrín quienes llevaron a Jesús a la cruz, sino todos. Su muerte, entonces, no puede ser imputada a uno solo, sino directa o indirectamente a todos. A nuestros jueces judíos, a vuestros jueces romanos, a los que no eran ni jueces, y hasta a ustedes mismos. Ya lo saben, todos somos judíos. Todos somos culpables, si es que hay culpa. Lo de nosotros, vosotros, ellos... son discriminaciones demasiado fáciles y demasiado cómodas. La única realidad que permanece en pie al cabo de los siglos es que mientras nosotros, los judíos, hemos aceptado la responsabilidad que nos corresponde, vosotros habéis tratado de eludir la vuestra. Nosotros no estábamos allí. Lo matasteis vosotros y nadie más. ¿Pero no estáis ahí tratando precisamente de disculparos? David, ¿pero qué te sucede? No me sucede nada. Quiero decir en alta voz la verdad. O es que no se puede. Déjale hablar y que se desahogue. Porque no va a ser hoy el día de tu sinceridad y de la mía. Este acusador no parece buen diplomático. Cuesta creer que siempre actúe de esta manera. Dignísimo auditorio, el informe del acusador ha terminado. ¿Quién ha dicho que ha terminado? El presidente de este tribunal.